Muy buenas tardes con quienes se vienen conectando en esta transmisión en el marco del Día de la Diversidad Biológica, cuyo lema para el presente año es Somos parte de la solución. En esta oportunidad, el IMARPE ha organizado la charla científica virtual Biodiversidad Acuática del Perú, Estado del Conocimiento Científico, a cargo de 5 destacadas investigadoras y un investigador, cuyo objetivo es mostrar a la comunidad científica y público en general panorama de la diversidad marina y continental, la riqueza biológica de nuestro país y así contribuir a concientizar sobre la importancia de su conservación y uso sostenible. A continuación, Patricia Carvajal, investigadora del IMARPE, nos dará un alcance sobre la importancia de esta fecha. Gracias. Buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a presentar un breve contexto sobre los antecedentes del Día Internacional de la Diversidad Biológica y también algunas nociones introductorias sobre la biodiversidad marina costera que nos va a permitir comprender un poco mejor las charlas que se presentarán el día de hoy a continuación de esta. El Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebra todos los 22 de mayo. En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas decidió conmemorar el 22 de mayo del año 92, el día que se aprobó el texto del Convenio de Diversidad Biológica, para implementar este día como promover la concienciación de la humanidad en la problemática actual sobre la pérdida de diversidad biológica. Cada año, el Convenio de Diversidad Biológica selecciona un lema. Este año el lema es Somos parte de la solución. Y lo que nos da a entender es que cada uno de nosotros con nuestras acciones puede contribuir con su granito de arena para tratar de revertir, mitigar en la pérdida actual, las tendencias actuales de pérdida de diversidad biológica, ¿no? Que ya están reconocidas a nivel global. El año 2021 también es importante porque se inicia un decenio, 2021-2030, en el cual se van a implementar unos nuevos compromisos que reemplazarán a los de la meta Aichi que estuvieron vigentes el decenio anterior. Este nuevo plan de acción estratégico busca ser más ambicioso y ya en este año actualmente están llevando a cabo algunas reuniones y se espera que para octubre de este año se realice una conferencia de las partes, la reunión en la cual todos los países firmantes del Convenio de la Diversidad Biológica se reúnen para discutir los compromisos que van a asumir para este gran reto de mitigar o enfrentar esta tendencia global de pérdida de diversidad biológica. Asimismo, este decenio se han propuesto dos iniciativas más decenales, ¿no? El decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible y también el decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030. Con respecto al Convenio de Diversidad Biológica, este es un tratado el cual la mayoría de los países del globo es firmante, incluyendo también al Perú. Tiene tres objetivos principales. El primero es la conservación de la diversidad biológica. El segundo es la utilización sostenible de sus componentes. Y el tercero es la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos, ¿no? Y este convenio lo que busca es que los diferentes países firmantes implementen en sus diferentes políticas nacionales, regionales y locales diferentes medidas que apoyen a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. El Perú no es ajeno a esto y cada año viene implementando y reforzando políticas y acciones para contribuir al desarrollo sostenible de la diversidad biológica de nuestro país.
Con respecto al término diversidad biológica, ¿qué entendemos por biodiversidad o diversidad biológica? Normalmente siempre entendemos como el listado o el número de especies que encontramos en una zona o región. Pero la diversidad es más que esto. La diversidad biológica involucra también la diversidad de genes que encontramos en toda la biosfera, la diversidad de especies y también la diversidad de hábitats o ecosistemas. Sin embargo, esto es el nivel composicional de la diversidad biológica, ¿no? Digamos que es la enumeración de los componentes que tiene la diversidad, ya sea genes, especies o hábitats, ecosistemas. Pero también hay otros dos grandes niveles de organización más, que es el nivel estructural y el funcional. El estructural comprende la organización que tienen estos diferentes componentes, la organización de los genes, de las especies, de los ecosistemas, cómo estos están organizados, cómo se interrelacionan, cómo los procesos que hay entre estos se observan o se incluyen en el nivel funcional. Entonces, como vemos, el término diversidad biológica o biodiversidad es bastante complejo. Y por lo tanto, su conservación es todo un reto. La biodiversidad marina la podemos encontrar a todo lo largo del el componente, digamos, de la columna de agua, del mar, y también en el fondo marino, a todo lo largo del gradiente batimétrico, hasta más de los 10.000 metros, ¿no? Casi cerca a 11.000 metros, que está registrado la zona más profunda del océano, encontramos vida. Y esta vida está adaptada para cada uno de estos estratos que podemos observar, tanto en la columna de agua, ¿no? Epipelágico, mesopelágico, hasta el abisopelágico, o desde la zona litoral, que es la zona de interacción continente-mar, hasta la zona más profunda, la zona dal. En todas ellas encontramos vida, diferentes formas de vida, adaptadas a las condiciones imperantes de cada uno de estos hábitats, ¿no? El conocimiento de la biodiversidad marina es todo un reto y no ha sido fácil. Lo que más se encuentra estudiado son los hábitats someros, los hábitats costeros, porque son accesibles. Actualmente ya hay iniciativas globales para estudiar los ecosistemas más profundos, sin embargo, nuestro conocimiento aún es escaso, ¿no? Son los hábitats menos estudiados. Ahora, una dificultad importante para avanzar en el conocimiento de la diversidad marina es que muchas de las especies son crípticas, es decir, morfológicamente son similares, sin embargo, a nivel genético subyacen diferencias en el ADN, por lo cual se requieren análisis moleculares para poder diferenciarlas como especies. Otra dificultad es que la mayoría de especies son diminutas, ¿no? Y esto requiere supone mayor dificultad para distinguirlas, para encontrarlas, para estudiarlas en general. Y también tenemos otro problema que es ya reconocido como la extinción de los taxónomos, ¿no? Es una especie en extinción, se dice actualmente, porque cada vez contamos con un menor número de taxónomos de nuestras especies marinas, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos el conocimiento que se tiene por grupos, por grandes grupos marinos, vamos a observar que los peces son los más estudiados, luego los equinodermos y otros grupos en medida intermedia. Sin embargo, muchos grupos de invertebrados menores, menos conspicuos o menos abundantes en cuanto o menos diversos, son menos estudiados, ¿no? Entonces hay una digamos, desbalance en el conocimiento que tenemos en cuanto a las especies que habitan en los océanos.
Esto ha conllevado que haya no un número exacto de especies registradas para los océanos, para los ambientes marinos, sino que se tienen estimados, ya sea de opiniones de expertos o de extrapolaciones, se postula que puede ser el número de especies entre 300.000 a un poco más de 2 millones de especies, ¿no? No es un rango, digamos, bastante amplio. Y el número de especies descritas también oscila entre 11 a 78%. Y estos valores son, digamos, bastante importantes, el porcentaje de especies descritas, porque no podemos conservar lo que no conocemos, ¿no? Y el reto es incrementar el número de especies descritas en cada uno de los hábitats del mar, ¿no? Y especialmente del mar peruano, en el cual, como vamos a ver más adelante, hay todavía muchas necesidades de conocimiento para avanzar en la conservación de la diversidad biológica. Ahora, en esta lámina podemos ver un ejemplo de algunos de los servicios que nos ofrece la biodiversidad marina. ¿Y qué son los servicios? Son los diferentes beneficios, ya sean indirectos o directos, que podemos obtener de la biodiversidad. Uno de los principales es el alimento, ¿no? La seguridad alimentaria. Diferentes formas de vida nos ofrecen algas, invertebrados, peces, una fuente importante de proteínas. También hay, por ejemplo, muchos bivalvos invertebrados que filtran sustancias químicas, contribuyen al tratamiento de residuos. Otros organismos, por ejemplo, ayudan a la protección costera, contribuyen a los ciclos biogeoquímicos, a los ciclos de nutrientes. Muchos hábitats contribuyen a proteger el acervo genético, la diversidad genética de nuestras especies. Y también es importante culturalmente. Pero estos son solo algunos de los ejemplos de servicios que podemos obtener de nuestras especies. Sin embargo, a pesar de la importancia y relevancia que tienen la diversidad biológica, esta se encuentra bastante amenazada. Son 5 los estresores principales que se mencionan: el cambio climático, la contaminación, las especies invasoras, la explotación directa y la destrucción o modificación de los hábitats. Son los principales estresores, amenazas a la diversidad biológica. En el medio marino se ha identificado, como pueden ver acá en color amarillo, que la principal amenaza es la explotación directa, tanto en invertebrados como en peces, en reptiles, en aves asociadas al medio marino. Se observa que esta es la principal amenaza. Entonces es importante, ¿no?, avanzar en el estudio de estas especies para poder elaborar medidas de conservación que contribuyan a su conservación sostenible. A continuación, se van a presentar charlas que nos van a mostrar un poco sobre la diversidad que alberga nuestro mar en diferentes grupos taxonómicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Carvajal. A quienes tengan preguntas o consultas para nuestros expositoras o expositor, les agradeceremos colocarla en la caja de comentarios, que las estaremos respondiendo en breve. Abrimos esta charla con el tema Diversidad de aves y mamíferos marinos del mar peruano, a cargo de Elisa Goya. Ella es bióloga de la Universidad Nacional Agraria y egresada de la Maestría de Zoología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde fines de 2019, está a cargo del Área Funcional de Investigaciones en Biodiversidad del IMARPE, donde trabaja desde hace 25 años. Siendo las investigaciones en aves y mamíferos marinos, interacción con pesquerías, áreas marinas protegidas y conservación de especies amenazadas a las que se ha dedicado principalmente a lo largo de su carrera. Recientemente, como parte de sus funciones en el área de biodiversidad, se encarga también de los temas de conservación y uso sostenible de tiburones. Bienvenida, Elisa Goya. Te invitamos a compartir tu exposición. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todas.
Vamos a comenzar esta serie de charlas con los organismos marinos más conocidos, como las aves marinas y los mamíferos marinos. En principio, ¿qué son las aves marinas? Las aves marinas es un grupo muy diverso, que varios grupos taxonómicos. Esto quiere decir que son diferentes líneas a lo largo de la evolución que han desarrollado diferentes adaptaciones, ¿no? Con tamaños y formas, comportamientos muy distintos. Por ejemplo, tenemos la golondrina o el paíño del Mediterráneo, que es el ave marina más pequeña, que puede tener entre 36 y 38 centímetros de envergadura alar. La envergadura alar es cuánto miden de ala a ala, ¿no? Y por otro lado, tenemos al albatros errante, que es el ave marina más grande del mundo, cuya envergadura alar puede tener 3 metros y medio. Si son tan distintos, ¿qué es lo que tienen en común estas aves marinas? Es que pasan la mayor parte del tiempo en el mar, donde obtienen su alimento. En el caso extremos, muchas especies solamente salen a tierra para reproducirse. Y bueno, todas han desarrollado una serie de adaptaciones para la vida en el mar. ¿Cuántas aves marinas hay? Bueno, ya Patricia habló de las dificultades de tener un número exacto de especies marinas, ¿no? En el mundo se han identificado 9.100 especies, de las cuales un número muy pequeño está adaptado a la vida en el mar, a pesar que nuestro planeta está cubierto por más de 2/3 partes de océanos y mares. Es muy poco el número de aves, de especies de aves, que han desarrollado estas adaptaciones para poder hacer uso del mar, ¿no? Es un 3% aproximadamente, unas 300 especies que tienen esta capacidad. Entre las adaptaciones para la vida en el mar, las aves han desarrollado la capacidad de vuelo, las aves voladoras. Como hemos visto, los albatros tienen huesos extremadamente livianos y las alas bastante largas que les permiten planear y volar grandes distancias ahorrando energía. Otra de las adaptaciones son las capacidades de buceo. Contrariamente, las aves que han desarrollado esta adaptación tienen los huesos más pesados y las alas bastante más cortas. Pensemos en el pingüino, que tiene unas alas ya bastante modificadas a manera de aletas, ¿no? Y que a cambio de ello ha perdido la capacidad de vuelo. Otra adaptación importante son las plumas impermeables. Casi todas las aves tienen una glándula de grasa cerca de la cola, y que segrega, es la glándula uropigial, secreta un aceite que les permite impermeabilizar las plumas, y las aves marinas pueden incluso volar cuando sus alas están mojadas, ¿no? Simplemente resbalan y no se mojan. Otra adaptación importante es que pueden eliminar el exceso de sal de los alimentos como los peces que comen o el agua marina que beben, ¿no? Eliminan esta sal a través de unos conductos que se encuentran cerca en el pico. En cuanto a la alimentación, las principales presas son peces, calamares, ofáuseos, también conocidos como krill, y otros invertebrados pequeños. Las aves tienen distintas estrategias para obtener su alimento. Acá en este gráfico vemos, por ejemplo, ustedes han visto el piquero que se lanza en picada para cazar su presa, ¿no? Otros cazan desde el aire, otros desde el mar, por ejemplo, la golondrina. Están como que caminando sobre el mar y comen bastante superficial, ¿no?
y con las patitas van como que dispersando el agua para atraer las presas. Entre las buceadoras están aquellas que se propulsan en el mar con las patas, como el caso de los cormoranes, el guanay, y aquellas que se propulsan con las alas, como el pingüino y el potoyunco, ¿no? Estas literalmente vuelan, pero en el mar. En cuanto a la reproducción, las aves marinas tienen una baja productividad. ¿Qué significa esto? Que a comparación de las aves terrestres, ponen muy pocos huevos. En el caso de los albatros y petreles, en procelariformes en general, ponen un solo huevo por nidada, ¿no? Y en general son pocos huevos, tienen baja frecuencia de reproducción, y eso quiere decir que algunas especies, en el mejor de los casos, se reproducen anualmente. En el caso de otras especies, como albatros, pues tardar incluso 2 años hasta 3 años en que no ocurre ninguna reproducción. Tienen una baja tasa reproductiva, esto es que tiene una madurez sexual retardada. ¿Qué quiere decir esto? Para que una ave marina pueda reproducirse, tiene que pasar al menos 1, 2, 3 años, incluso en algunas especies pueden alcanzar esta madurez sexual recién a los 12 años. Para que tengan una idea, las gallinas o los pollos domésticos se reproducen a los 3 meses, las palomas a los 4 meses, ¿no? Entonces, vean ustedes esa tremenda diferencia. En cuanto a los cuidados parentales, en las aves marinas, tanto los machos y las hembras se encargan de incubar los huevos, van turnando, y también de alimentar a los pichones. Ambos padres lo hacen. La mayoría de las aves marinas son monógamas y tienen una alta fidelidad a la pareja, al menos durante el ciclo, por cada intento reproductivo, ¿no? También tiene una alta fidelidad al sitio donde se reproducen. Y si bien la mayoría de aves marinas no tienen dimorfismo sexual, eso quiere decir que no hay mucha diferencia entre machos y hembras. Algunas especies tienen cortejos para atraer a la pareja bastante elaborados, como el caso del piquero patas azules y el zarcillo, ¿no? Que ofrece un pescadito a la hembra para atraerla. Otra característica importante es que las aves marinas viven en colonias muy juntitas, son grandes concentraciones de aves unas al costado de otro, ¿no? Como pueden ver, esto es una isla, la isla Guañape, es una isla guanera, y bueno, la ventaja de vivir en colonias es que se protegen de depredadores, son más eficientes para capturar las presas, pero una desventaja es la dispersión de los parásitos, ¿no? Y las garrapatas. Muchas de las aves marinas, especialmente los albatros y petreles, son migratorias, ¿no? Es decir, tienen un lugar donde se reproducen y cuando cambia la estación viajan a otros lugares buscando alimento, ¿no? Este es el caso, un ejemplo del albatros de cabeza gris que se produce en las islas Georgia del Sur y da la vuelta a toda la Antártida, ¿no? Buscando alimento. Sobre las aves marinas en el Perú, se han registrado aproximadamente 94 especies, de las cuales 19 se reproducen aquí. Esas se llaman, las conocemos como especies residentes, y de ellas 10 se encuentran solo en el ámbito de la corriente Humboldt. A estas se les llama endémicas en la corriente Humboldt, y las otras son migratorias. Entre las aves endémicas de la corriente de Humboldt, no podemos dejar de mencionar a las aves guaneras, el guanay, el piquero y el pelícano, muy importantes y conocidas por la producción de guano, que actualmente se sigue explotando. El zarcillo, que es un ave muy bonita, los pingüinos, que
todos hemos visto en la costa, en la gaviota peruana, el potoyunco, que es un poquito más difícil de ver, y las golondrinas de tempestad. Entre las aves residentes podemos ver la gaviota dominicana, el piquero patas azules, que se reproduce en el norte del Perú, que ya se encuentra en el límite sur de su distribución mundial. También en el norte vemos las aves fragatas, asociadas a los manglares, la gaviota de capucho gris y los cuervos de mar o cuchuris, que son muy fáciles de ver, están posados ahí en la Costa Verde en los postes de luz. En cuanto a las especies migratorias, principalmente son los albatros y petreles, y que vienen de diferentes partes del Océano Pacífico a comer a Perú. Entre ellos, el más abundante es el albatros de Galápagos, que viene desde las Islas Galápagos, ¿no? También tenemos especies que vienen desde el sur de Chile o de la subantártica, como el petrel gigante del sur, el albatros de cabeza gris. Y muchas aves vienen desde Nueva Zelanda, Australia, como es el albatros de Buller, el petrel de mentón blanco y el albatros de Salvin. Ahora veamos un poco sobre mamíferos marinos. Los mamíferos marinos también no tienen un origen común, pertenecen a 5 órdenes que han evolucionado de manera independiente la vida marina en al menos 9 ocasiones, como pueden ser los cetáceos, los pinnípedos, la nutria, el oso polar, que también es un mamífero marino, y los sirenios o las vacas marinas. Aproximadamente se han descrito 130 especies, ¿no? Y las adaptaciones más importantes son una morfología fusiforme, como en el caso de las ballenas, que es una que es hidrodinámico, gran tamaño corporal, grandes amarraciones de grasa. Una de las principales restricciones en la adaptación del mar es la pérdida de calor, que en el mar o en el agua es 29 veces mayor que en tierra. Por eso tienen una capa muy, muy gruesa de grasa que les permite hacer grandes migraciones y dar de lactar a sus crías. La capacidad de concentrar orina y grandes almacenes de oxígeno, ya sea en el músculo, ¿no? Y también algo notorio es el desarrollo de la audición. En el Perú se han reportado 33 especies, esto básicamente porque son su naturaleza totalmente acuática, es un poquito más difícil que estudiar que las aves marinas. Los lobos marinos, en el Perú tenemos 2 especies, los lobos chuscos y los lobos finos. Estas 2 especies tienen comportamientos distintos y rangos de distribución también distintos. Las nutrias marinas que viven en madrigueras a lo largo de la costa, en la costa donde es más rocosa. Y bueno, los cetáceos mayores, la especie más abundante en Perú es la ballena jorobada, que es bastante estacional. Lo vemos a partir de junio hasta septiembre, octubre, entre sus pasos. Cuando van a las áreas de reproducción y finalizado esto, cuando se van a alimentarse hacia la Antártida. Otra especie común son los cachalotes y mucho menos frecuente es la ballena franca austral, que está, se vio más o menos recientemente en San Fernando, más en el sur, ¿no?, del Perú. Y los cetáceos menores o delfines, estas son las 5 especies más, más abundantes y las que tienen los principales problemas de conservación, ¿no? Como el chancho marino, el delfín de hocico largo, el hocico corto, el bufeo y la masopa espinosa, que es muy costera. Un hecho muy importante es el descubrimiento
relativamente reciente de una nueva especie, que es el Mesoplodon peruvianus, por Julio César Reyes y con Van Werebeck en los años 80. ¿No? Este es una especie reportada para la ciencia, que fue descubierto por un investigador peruano. Y los principales problemas de conservación, aquí me estoy refiriendo básicamente a aquellos causados por actividades humanas, como son las capturas incidentales y dirigidas, la perturbación y reducción de hábitats en las colonias, el mar, la reducción de la disponibilidad de alimentos por la competencia con las pesquerías, contaminación por plásticos, que es un tema que se está desarrollando mucho últimamente, y para el caso de los cetáceos, lo que son colisiones, choque con embarcaciones debido al incremento en el tránsito marítimo. Y para terminar, tengo que mencionar la importancia que tienen las aves y los mamíferos en el ecosistema marino. Aquí tenemos un esquema muy, muy simplificado de una red trófica de cuatro niveles, en que tenemos los depredadores, los peces en los cuales estas se alimentan, los productores primarios, el zooplancton, ¿no? Y los productores primarios o el fitoplancton, el equivalente a las plantas, digamos, en el mar, ¿no? Entonces, al estar los aves y mamíferos marinos en el tope de las cadenas tróficas, ¿no? Son conocidos como depredadores superiores y como tal ejercen un control hacia abajo, ¿no? Controlan la abundancia de los organismos que son presas y de otros organismos de cual tienen interacciones. También contribuyen a la productividad del océano a través de sus heces, aportando nutrientes. Y al ser integradores del ecosistema, pues sirven como como indicador de salud del ecosistema marino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elisa Goya, por este interesante acercamiento sobre la diversidad, principales problemas de conservación e importancia en el ecosistema marino de las aves y mamíferos marinos en el Perú. A continuación presentaremos el tema Diversidad de peces del mar peruano, desarrollado por Fabiola Zabalaga, bióloga de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman de Tacna, egresada de la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal, investigadora desde hace 9 años del Área Funcional de Investigaciones en Biodiversidad del IMAR. Realiza principalmente estudios en taxonomía y ecología de peces bentodemersales, pelágicos y de aguas profundas. Considera importante la difusión del conocimiento de la diversidad biológica del mar peruano para su conservación, siendo autora de publicaciones y guías de identificación de fauna marina. Asimismo, lidera la iniciativa Catálogo Digital de la Biodiversidad Acuática del Perú, del IMARPE. Adelante, Fabiola Zabalaga, con tu exposición. Gracias por la presentación y a todos los que se conectaron en esta oportunidad para escuchar estas charlas acerca de la diversidad biológica del mar peruano. El tema que trataré es sobre la diversidad de peces que tenemos en el mar peruano. Empezaremos conociendo qué son los peces. Los peces son organismos netamente acuáticos. Aquí podemos ver algunas de sus características. Son organismos vertebrados. Algunos de ellos tienen esqueleto óseo, otros cartilaginoso, como pueden ver aquí. Existen los peces óseos y también los peces cartilaginosos, como los tiburones, por ejemplo. Otra característica importante de estos organismos es que poseen branquias, las cuales están cubiertas por un opérculo en el caso de los peces óseos y por hendiduras branquiales en el caso de cartilaginosos. ¿Por qué son importantes estas branquias? Porque a través de estas estructuras es que realizan la respiración. Ellos filtran el agua, atraviesan el agua, ingresan el agua por su boca y exhalan por las branquias, captando el oxígeno disuelto del agua. Otra de las características importantes de estos organismos es que poseen escamas, la mayoría de ellos. ¿Para qué les sirven las escamas? Para protegerlos del medio externo en el que se encuentran.
Principalmente existen tres tipos de escamas. Aquí podemos ver la tenoidea y cicloidea en los peces óseos. La cicloidea, por ejemplo, les da esa textura áspera a la piel cuando nosotros la tocamos. Cabe resaltar que una misma especie puede tener estos dos tipos de escamas. También tenemos la escama tipo placoidea, que es más característica en peces cartilaginosos como los tiburones, también les da una textura áspera. Y finalmente los caracterizan estos organismos, estos peces, las aletas. ¿Para qué son importantes las aletas? Son importantes para el movimiento y desplazamiento de estos organismos en el ambiente acuático. Entre las aletas más importantes tenemos las aletas caudales, que les dan la velocidad, o por la forma, algunas especies son más veloces que otras, y también las dorsales, también son importantes para el movimiento, y las aletas pectorales. Aquí en la imagen inferior derecha tenemos un pez volador que ha modificado a través del tiempo sus aletas pectorales debido a su historia natural para evadir sus depredadores, ¿no? A manera de alas. Pueden ver aquí que planea sobre el agua escapándose de sus depredadores. Aquí podemos ver diversas formas que tienen los peces en nuestro mar, en el mar peruano. La más común es la fusiforme, que es en forma de huso, ¿no? Pero existen diversas formas. Tenemos formas de trompeta, formas de con cabeza, por ejemplo, de caballo, que es el caballito del mar. Algunos tienen cabeza en forma de martillo, que son los tiburones martillo. Formas más aplanadas, como los lenguados, las rayas. Formas culebriformes, como algunas anguilas de profundidad, y también formas de cinta. Existen diversas formas que tienen los peces en nuestro mar. Aquí podemos ver algunas de las características o de la morfología externa de estos organismos, tanto de peces óseos, tiburones y rayas. Todos comparten que poseen una cabeza, un tronco y una zona caudal o cola. Poseen aletas, como ya lo vimos anteriormente. En esta lámina tenemos un corte transversal de un ambiente marino, donde podemos ver cómo se distribuyen los peces en el mar, tanto por su profundidad, por la profundidad de la superficie continental, como en la columna de agua y como la distancia a la costa, ¿no? Entonces, por la profundidad tenemos especies que son más costeras y otras de ambientes más profundos, por ejemplo, de ambientes batiales, abisales. Y por la distancia a la costa tenemos ambientes más neríticos, que son más cercanos a la costa, y oceánicos. El ambiente profundo empieza aquí a partir de los 200 metros. Aquí tenemos resaltado que... ¿Por qué estoy resaltando esto? Porque la mayor cantidad de especies conocidas en el mundo son de estas áreas, de las áreas marinas costeras. El 75% de las especies conocidas a la actualidad son de estas áreas. ¿Por qué? Porque son de fácil acceso para el hombre. En cambio, en estos ambientes más profundos, se complica un poco más el acceso debido a la tecnología, que es muy necesaria y muy costosa a veces, ¿no? Lo que quiere decir que aún nos falta mucho, mucho por conocer y estudiar, sobre todo en estos ambientes, ¿no? Aquí podemos ver algunas cifras importantes de peces marinos, tanto del Perú y el mundo. Los peces representan más del 50% de los vertebrados del mundo, muy superior a la cantidad de mamíferos, reptiles, anfibios y aves. Estamos hablando de más de 34.000 especies de peces en el mundo. De esta cifra, más de la mitad, o aproximadamente la mitad, 16.000 exactamente, más de 16.000 especies son marinas. Y de estas 16.000 especies marinas de peces que existen en el mundo, en el Perú conocemos un poco más de 1.000 especies.
En esta siguiente diapositiva podemos ver de esta diversidad de especies, ¿cuántos son especies comerciales? Como les mencioné en la diapositiva anterior, en el Perú habitan más de 1000 especies. Exactamente se han registrado como especies válidas 1070 especies, de las cuales aproximadamente 150 solamente son comerciales. Estamos hablando de un 14% de especies. Aquí podemos ver las principales, como por ejemplo la anchoveta, el jurel, la merluza, cabrilla, corvina, el bonito y el caballo. ¿Por qué son importantes los peces en los ecosistemas marinos? ¿O cuál es el rol que tienen estas especies en los ecosistemas marinos? Existen algunos roles que son más importantes que otros. El más importante rol que ocupa una especie o un pez en el ambiente marino es ser una especie clave, por ejemplo los tiburones, ya que no son muy abundantes, sin embargo el impacto en estos ecosistemas es muy grande, ya que ellos controlan y mantienen en equilibrio estos ecosistemas y los mantienen limpios. Otro rol también importante, ya que todos sus organismos cumplen un rol más o menos importante, son que algunos peces como los de la familia Labridae o Gobiidae son especies limpiadoras que se encargan de eliminar los parásitos y restos de alimentos de otros peces más grandes. Entonces, tanto el pez grande, por ejemplo un mero, y estas especies de Labridae o Gobiidae se benefician, ya que esta especie grande elimina sus parásitos o sus restos de alimento y las especies limpiadoras se dan un gran banquete con estos parásitos o restos de alimento. Como les mencioné, todas las especies en los ambientes ocupan o cumplen un rol, ocupan también diferentes niveles tróficos en el ecosistema de acuerdo a su ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo, una especie incluso de mero o de otra muy grande puede ocupar el nivel trófico de niveles tróficos bien básicos, por ejemplo, de alimentarse de microalgas o estos organismos más pequeños, y pueden ser presas incluso de otros peces más grandes en sus estadios de vida menores, ¿no? Como ser huevo y larva. Son muy importantes los peces para la transferencia de energía, ya que los organismos, por ejemplo, herbívoros y los filtradores se alimentan de fitoplancton o macroalgas, entonces transfieren esta rica energía, energía de alta calidad, a los niveles tróficos superiores. Bueno, como ya les mencioné, aquí todas las especies, no solo los peces, sino otros organismos como los invertebrados, cumplen un rol importante en los ecosistemas. ¿Y por qué son importantes los peces para nosotros? Porque nos proveen de seguridad, nos dan la seguridad alimentaria a través de sus proteínas, minerales. También son importantes para la recreación, por el ecoturismo, el nado, los avistamientos. También en el aspecto medicinal son muy importantes, nos proveen de vitaminas y nutrientes como los omegas. Y también en la parte ambiental son muy importantes, ya que funcionan como indicadores de las condiciones ambientales, ¿no? Ya que son muy sensibles. Y como ya les mencioné, que todos son importantes para un equilibrio. ¿Por qué también es importante conservarlos? Ya que algunas especies poseen estrategias de reproducción muy complicadas, muy complejas, como son la estrategia reproductiva tipo K. Las características de esta estrategia reproductiva es que algunas especies tardan muchos años en madurar. Por ejemplo, el tiburón ballena puede madurar recién a los 30 años de edad. Algunas especies son muy longevas, como este bacalao de profundidad, puede llegar a vivir hasta 50 años. Otras especies tienen periodos de gestación sumamente largos, incluso más largos que los seres humanos. Por ejemplo, esta raya eléctrica puede gestar incluso hasta en un año. Y algunas especies como estas mantas, estas móbulas, producen solamente una cría y también
tienen periodos de gestación muy largos, de un año. Entonces, debido a todas estas importancias de conservación de las especies, es que existe reglamentación tanto nacional como internacional que los ampara, que ampara todas estas especies. Por ejemplo, está la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Está CITES, que también es un convenio muy importante para el comercio internacional de estas especies. Está CMS, que es el convenio de especies migratorias, que también las ampara o trata de protegerlas en toda su área de distribución de estas especies migratorias. Y también a nivel nacional existen reglamentos que amparan las especies para la conservación y uso sostenible de ellos a través de leyes, decretos, vedas, entre otros. Acerca de las perspectivas de investigación de los peces en el mar peruano, bueno, continuar conociendo más especies, identificando, describiendo nuevas especies para la ciencia y también nuevos registros para el mar peruano. ¿Cómo nos estamos apoyando actualmente? A través de herramientas moleculares, como es el código de barras de ADN, que es una herramienta muy importante para la identificación de especies. También es importante, y estamos iniciando también estudios acerca de la diversidad genética de las poblaciones de especies, ya que es muy importante conservar el acervo genético de las poblaciones, ya que los ayuda a las poblaciones a soportar perturbaciones, a ser más resilientes, ¿no? Cambios ambientales. Y también explorar ambientes profundos, ¿no? Zonas profundas, utilizando tecnologías como los ROVs, que son los vehículos remotamente operados. Entonces, tenemos eso como perspectiva. Y finalmente, quería comentarles que el IMARPE pone a disposición de la ciudadanía unas fichas técnicas de especies, en este caso de peces del mar peruano, para que todos podamos conocer un poco más de estas especies. Es el catálogo digital de la biodiversidad acuática. Ustedes pueden visitarlo ahí a través de la página web del IMARPE y también si desean colaborar. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a Fabiola Zabalaga, quien nos ha dado a conocer la importancia de los peces marinos para la humanidad, su conservación en el Perú y las perspectivas de investigación que realiza el IMARPE. Seguidamente tenemos a Patricia Carvajal con el tema Invertebrados de sistemas costeros en el Perú. Ella es bióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría de Ecosistemas Acuáticos de esta misma casa de estudios. Es investigadora del Área Funcional de Investigaciones en Biodiversidad del IMARPE. Se ha especializado en diversidad marina de comunidades bentónicas someras, ecología de macroalgas pardas y manejo de colecciones científicas. Forma parte de la Red de Investigación de Estudios Ecológicos de Macroalgas Pardas del IMARPE y del Grupo Técnico de Diversidad Biológica Marino-Costera de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Bienvenida, Patricia Carvajal, con tu exposición. Buenas tardes con todos los asistentes. Para empezar, definamos primero qué son los invertebrados. Son todos aquellos organismos que no poseen columna vertebral. En los océanos podemos encontrar numerosas formas de invertebrados con diferentes planes o morfologías corporales. Tamaños, con tamaños muy pequeños que necesitan ser observados al microscopio, o tamaños de mayor envergadura que pueden alcanzar hasta 2 a 3 metros, como en el caso de algunos cefalópodos, algunos pulpos, ¿no? Los cangrejos también de profundidad. Estas diferentes formas que encontramos en los océanos pueden ser agrupadas en grandes grupos de organismos, grupos taxonómicos, que reciben el nombre de filum. En los océanos podemos encontrar hasta 31 filum, en plural fila, ¿no? 31 fila, y esto es conocido como diversidad filética, la variedad de filum o de fila que encontramos en una zona, ¿no? En este caso en los océanos, y representa más de 3 veces la diversidad filética o de filum que encontramos en los ambientes terrestres, donde solo se llega a 10 fila. Siendo solamente uno de ellos, el onicófora, exclusivamente terrestre, pues los otros 9 filas
también tienen representantes marinos. Entonces, la diversidad a nivel de filum es bastante elevada en los océanos si lo comparamos con los ambientes terrestres. Ahora, esta diversidad la encontramos distribuida a todo lo largo del gradiente batimétrico de los océanos, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta charla en los dos ambientes más someros, digamos, los ambientes costeros. El litoral, que es la interfase donde se encuentra el ambiente marino con el terrestre, ¿no? Es una zona de interacción. Y también la zona sublitoral, que es la permanentemente sumergida, y en el caso de los ambientes costeros se define hasta los 200 metros de profundidad. Ahora, en estos ambientes podemos encontrar invertebrados tanto a nivel del cuerpo de agua, de la columna de agua, como invertebrados sobre el fondo, que son conocidos como el epifauna, componentes de la epifauna, y también invertebrados que habitan en el fondo enterrado. Acá tenemos un ejemplo, algunas muestras de algunos hábitats costeros que podemos encontrar en nuestro litoral, tanto del intermareal, orillas rocosas, playas arenosas, playas de canto rodado, manglares, como también hábitats submareales, ¿no? Fondos blandos, rocosos, ambientes pelágicos costeros, y también hay algunos hábitats que se caracterizan por estar dominados por alguna especie en particular que sirve de hábitat o sustento para otros muchos invertebrados, ¿no? Como es el caso de los bosques de algas, los colchones de bivalvos y otras especies que también forman estas agregaciones, de las cuales voy a hablar más adelante. Ahora, a nivel global, los grupos taxonómicos más estudiados son los artrópodos, que incluyen a los crustáceos, los moluscos y en menor medida los equinodermos y los anélidos, que incluyen a los poliquetos o gusanos marinos. Y en el Perú se ha hecho la diferencia. También contamos con listados de especies para estos grupos, más no para otros grupos, por ejemplo, como los poríferos, que son las esponjas, los nidarios, u otros grupos menos conspicuos, ¿no? Ahora, ¿por qué estos grupos son los más estudiados? Una de las razones es porque ellos tienen mayor diversidad de especies, porque tienen especies de mayor talla, son más conspicuas, y han sido más asequibles, digamos, para la colecta. Ahora, de estas especies que están reconocidas, por ejemplo, en el caso de los artrópodos, que tenemos 420, o moluscos 1018, involucra lo registrado en todos los ambientes costeros, ¿no? Perdón, todos los ambientes marinos. Se reconoce para algunos grupos un porcentaje superior al 50% de lo registrado como especies restringidas a los ambientes costeros. Para otros grupos no tenemos conocimiento de cuántas de estas especies listadas acá son exclusivamente costeras. Sin embargo, en general, más del 75% de las especies marinas generalmente se concentran en los hábitats costeros, porque son los más estudiados y, una de las razones puede ser que son los más estudiados y también porque en estos se presentan ciertas condiciones que facilitan la diversificación de la vida, ¿no? Han facilitado a lo largo de millones de años que se presenten gran diversidad de formas de vida, en este caso de invertebrados. Ahora, el estado del conocimiento de los invertebrados en el país es incompleto y deficiente. Como les comenté, está asociado más a ciertos fila, e incluso en estos fila el conocimiento es deficiente porque está restringido a las especies de mayor tamaño. A nivel geográfico, en nuestro litoral, encontramos una mayor diversidad de invertebrados asociados a la provincia guayaquileña. Sin embargo,
En la provincia de Perú Central y Humboldtiana es donde se han realizado, específicamente en la costa central, es donde se han realizado mayor número de estudios en lo que se refiere a invertebrados costeros. Entonces, se conoce más los aspectos de distribución, abundancia de las especies costeras de esta zona en particular. El conocimiento de la diversidad también varía, como les comenté, según la escala de tamaño. Organismos invertebrados microscópicos, por ejemplo, como los componentes del medioventos o del zooplancton, están menos estudiados y requieren, por eso, mayor esfuerzo. Digamos, hay un fuerte impedimento taxonómico en estos grupos al ser de menor tamaño, ¿no? Por lo tanto, tiene mayor necesidad de investigación actualmente en el país. Ahora, los invertebrados marinos costeros son importantes desde el punto de vista económico. Muchas de las especies, como vamos a ver más adelante, constituyen recursos hidrobiológicos y son fuente de alimentación para el mercado nacional o también se exportan. Otras especies son empleadas para la elaboración de adornos, especialmente en la zona norte del país. Y varias especies son empleadas en la maricultura, especialmente los langostinos. Más de 10 especies de langostinos son cultivadas en la zona de Tumbes y norte de Piura. A nivel ecológico tienen muchas funciones, ¿no? Entre las principales podemos mencionar que son componentes de las redes tróficas. Forman parte, muchos de ellos, por ejemplo los bivalvos, al ser filtradores, tienen un rol importante en el reciclaje de los nutrientes, de los fondos, ¿no? En el transporte, reciclaje de los nutrientes. Se dice también que purifican el medio acuático cuando, por ejemplo, hay contaminantes o hay mucha turbidez del agua y hay hilos invertebrados que filtran, pueden capturar estas sustancias químicas en sus órganos o también pueden transferirlas al sedimento. También muchas especies son hábitat para otros organismos, como vamos a ver más adelante. Con respecto a la importancia comercial, hasta el momento tenemos en el Perú 108 invertebrados con valor comercial. La mayoría son moluscos y artrópodos. Los moluscos incluyen barquillos, choros, mejillones, lapas, caracoles, pulpo. Los artrópodos, que son los crustáceos, o que incluyen los crustáceos, estamos hablando de los cangrejos, las jaibas, los langostinos, la langosta, y otros es un percebe y una monida. Equinodermos, contamos con 3 especies comerciales, 2 pepinos de mar y un erizo, y en el caso de los nidarios, 2 anémonas de mar. De estas especies, 30 cuentan con medidas de conservación que regulan su talla mínima de extracción, por ejemplo. Acá podemos ver las especies de moluscos comerciales, acá una muestra en la derecha, y las que están con el nombre en color azul son aquellas que cuentan con medidas de regulación. Podemos ver moluscos del grupo de la clase gastrópoda, de la clase poliplacófora y de la clase cefalópoda. Y en azul están resaltadas las 4 especies que cuentan con medidas regulatorias. Lo mismo podemos ver, perdón, lo mismo en esta lámina, son 4 especies de cangrejo que tienen medidas regulatorias. Todas estas son comerciales. Las 3 superiores se encuentran asociadas a la corriente de Humboldt, mientras el cangrejo de manglar se encuentra solo registrado en la zona norte del Perú, asociado a los manglares. En este caso estamos observando a los langostinos. Todos ellos tienen medidas de conservación, medidas regulatorias para su conservación. Y también el percebes, que tiene una medida localizada para las islas Lobos de Tierra. Los otros invertebrados con valor comercial son los equinodermos. Se cuenta con 3 especies, como les había comentado, 2 pepinos.
y un erizo. Y en el caso de las menos comercializadas, más localmente, son dos especies de anémona. Ahora, a nivel ecológico, estas especies tienen relevancia, como les comenté anteriormente, ¿no? Y además, muchas de estas especies cumplen un rol ingeniero ecosistémico. Esto quiere decir que ellas, con sus estructuras, ya sean formando tubos, con sus valvas, con sus estructuras calcáreas, proveen soporte, proveen hábitat, refugio, también puede ser alimento, lugar de desove, de reproducción, de crianza, para muchas otras especies. Entonces, estas especies en sí son reconocidas como ingenieros ecosistémicos. Tenemos poliquetos, como los tubos o arrecifes de framatopoma, que son bastante comunes en el sumarial y en el intermarial sumero. En el sumarial sumero y en el intermarial, también cirrípedos, como Austromegabalanus, los bivalvos mitílidos, ostras, especies de ostras que forman bancos de ostras, tunicados, la especie Piura chilensis, por mencionar algunas especies de invertebrados. Y también otro rol importante que se reconoce son el de los asteroideos como especies clave en los sistemas bentónicos. Estas especies juegan un rol fundamental en los sistemas que se encuentran. Su ausencia ocasionaría la desestabilización, la alteración total del sistema, ¿no? Y ellas tienen un efecto, un impacto desproporcional con respecto a lo que representa su abundancia o su biomasa, ¿no? Normalmente no tienen mucha abundancia, pero tienen un efecto o un rol determinante en los sistemas donde se encuentran. Ahora, con respecto a las perspectivas de investigación, es muy importante seguir evaluando el estado de conservación de las especies comerciales y también potenciales para contribuir a su sostenibilidad, ¿no? Este trabajo lo realiza el IMARPE de modo constante con las especies que he mostrado y cada vez avanza en realizar nuevos diagnósticos o trabajos de investigación para poder sustentar las medidas de manejo. No recomendar las medidas para que estos recursos perduren para las generaciones futuras. También es necesario, como hemos visto, desarrollar estudios taxonómicos, filogenéticos y filogeográficos en grupos especialmente poco estudiados, ¿no? En el caso de estudios filogeográficos y filogenéticos son necesarios, por ejemplo, para especies comerciales a fin de definir cuáles, qué áreas serían importantes para conservación, qué poblaciones, ¿no? Estudios también de actividad farmacológica, lo que es conocido como bioprospección, es de suma relevancia, considerando que actualmente es muy necesario, la pandemia actual nos ha demostrado que somos vulnerables a muchos patógenos, ¿no? Y es los invertebrados, en general la fauna marina, es un acervo importantísimo de sustancias que pueden tener efecto antiviral, anticancerígeno, antibacterial, antifúngico, entre otros. Y también es importante, dado los crecientes estresores a la biodiversidad, evaluar el impacto del cambio climático y la acidificación en invertebrados que son de relevancia ecológica y que son de importancia comercial. Con esto culmino la presentación. Muchas gracias. Gracias a Patricia Carvajal, un tema que nos ha acercado sobre la diversidad de invertebrados en el mar peruano, cuáles son los más estudiados y de valor comercial y sus perspectivas de investigación. Ahora presentaremos a Víctor Aramayo, quien nos hablará sobre invertebrados bentónicos en ecosistemas marinos profundos del Perú. Él es biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Parte de su trabajo se centra en el estudio sobre la diversidad y ecología de ecosistemas bentónicos, especialmente en áreas hipóxicas anóxicas del ecosistema de la corriente del Humboldt y particularmente sobre comunidades mellofaunales. Es miembro de la Deep Sea Biology Society e integrante de grupos internacionales de trabajo acerca de la exploración en ecosistemas marinos profundos
y hábitats bentónicos vulnerables. Es docente universitario e investigador científico en la Dirección de Oceanografía y Cambio Climático del Instituto del Mar del Perú. Bienvenido y adelante con tu exposición, Víctor Aramayo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, voy a hacer una síntesis bastante rápida acerca de lo que sabemos sobre ecosistemas marinos profundos y los invertebrados que habitan en estos ambientes. De hecho, es uno de los campos que todavía están poco estudiados en cuanto al ecosistema marino de Perú. Y antes de ir directamente a la parte de la diversidad de estos organismos, quiero hablarles sobre los aspectos centrales del ambiente en sí mismo y el condicionamiento que existe en este tipo de entornos. Uno de los hábitats que más conocemos son aquellos que están conformando todo el gran ecosistema costero, digamos, toda la zona las zonas intermareales, las zonas de bahías, bahías someras, etc. De hecho, ahí el mayor esfuerzo de investigación ha sido puesto, en parte porque muchas especies de importancia comercial están asociadas a estos entornos. Y secundariamente, digamos, asociados a la investigación sobre especies de importancia comercial también, como el caso de anchoveta, por ejemplo, el entorno también, segundo entorno más importante que conocemos, además por la accesibilidad, es la plataforma, la zona donde de hecho tenemos los mecanismos de afloramiento costero, donde marcadamente tenemos un mayor conocimiento sobre este tipo de mecanismos, la influencia sobre la vida marina pelagial, la bentónica y todo lo que eso significa. En esta secuencia tenemos también los ambientes del talud, es decir, los ambientes de pelagiales o ventales o bentónicos que están en el quiebre de plataforma, en estos declives que pueden corresponder a ambientes batiales, por ejemplo, o ambientes que en general están influenciados por la profundidad en el orden de miles de metros. Y obviamente también tenemos información, aunque muy poca, es aquí donde comenzamos a tener menos información acerca de la fosa, por ejemplo, la fosa oceánica. La información con la cual contamos es más de tipo geológico, teotónico, acerca de relieves submarinos, por ejemplo, pero no a nivel de ecosistema como tal. Y los ambientes más conspicuos, digamos, de los ecosistemas profundos, que en general estamos hablando de ecosistemas profundos como columna de agua y sedimentos que están más allá de los 200 metros de profundidad. De estas categorías de ecosistemas profundos, tenemos dos sectores un poco más avanzados en cuanto a estudios. Por ejemplo, los cañones submarinos. Un bloque de estos identificados en el sector norte de la costa peruana, por ejemplo, frente a Sechura, Talara, Chiclayo, por ejemplo. Y el otro bloque también conspicuo, el de la zona sur, por ejemplo, en Ocoña, Arequipa. Estos cañones se caracterizan porque son formaciones en el margen continental, que muchos de ellos pueden iniciar incluso de las zonas de plataforma, en forma más o menos en V, que caracterizan este tipo de lugares y pueden tener algunos hábitats bentónicos particulares, ¿no? Algunos hábitats relacionados con, por ejemplo, con filtraciones de algunos químicos. Bueno, sobre este tipo de ambientes tenemos un poco más de información. Y el tercer gran dominio, digamos, del geomorfológico en este entorno son las dorsales oceánicas. Tenemos el margen continental, la planicie en sí mismo, o las cuencas, y las dorsales oceánicas como el último de los componentes de este gran entorno geomorfológico. Las dorsales oceánicas, que son promontorios en realidad de diferentes tamaños, o pueden ser grandes montañas submarinas, de diferentes dimensiones, aunque en particular las dorsales de Perú son especialmente profundas, ¿no? El pico más cercano a la superficie está en números redondos alrededor de 1800 o entre 1800 y 2000 metros de profundidad. Esas son las más someras. Existen otras dorsales que son más someras, sin embargo las que posee Perú
están realmente a profundidades mucho mayores y de hecho tienen una influencia sonográfica completamente diferente a lo que nosotros podemos conocer en plataforma. En plataforma, por ejemplo, tenemos un tema asociado a la conectividad ecológica, que entendemos muy bien, pero no funciona exactamente así cuando trasladamos todo este esquema de análisis ecológico hacia los ecosistemas más profundos, en donde la conectividad ecológica de hecho está restringida o virtualmente es inexistente debido a las grandes profundidades, las diversas climas que existen que dificultan el tránsito vertical de material orgánico, por ejemplo, de conglomerados orgánicos, y además porque estas distancias enormes implican un enorme efecto de presión en más de un organismo, pero también implica un tema asociado a la restricción del alimento, la disponibilidad del alimento. Todo el alimento que transita verticalmente, que ya desde por sí, a lo largo de la columna de agua, es afectado, influenciado por consumidores ambulantes que afectan la cantidad y la calidad del alimento que desciende al fondo, pero además algunas otras restricciones asociadas a las fuertes presiones que se tienen que soportar en esos entornos. En parte, esto explica por qué este tipo de ecosistemas o este tipo de hábitats, cuando hablamos de algo muy puntual, un colpsit, por ejemplo, una ventana hidrotermal o algún hábitat en particular asociado a filtraciones, están bien adaptados o tienen características muy particulares. Por ejemplo, cuando están asociados al mecanismo de quimiosíntesis, por ejemplo, de manera que la quimiototrofía se vuelve una de las estrategias de obtención de alimento más comunes en este tipo de entornos. Es decir, la activación de vías químicas alternas con la finalidad de procesar material orgánico, con la finalidad de oxidar material orgánico, que es un mecanismo, se sigue llamando oxidación. Esta activación de vías químicas alternas lo que facilita es la utilización de elementos circundantes químicos, metano, sulfuros, por ejemplo, con la finalidad de compensar la falta de otros elementos como el oxígeno para oxidar materia orgánica, y esto permite utilizar los recursos del entorno. Esta utilización de recursos del entorno en ecosistemas de cañones, en ecosistemas profundos del talud, o ecosistemas de la fosa oceánica o de las dorsales oceánicas, favorece el desarrollo, el asentamiento, el desarrollo de algunas comunidades. Por ejemplo, algunas comunidades bentónicas como moluscos, crustáceos, que en simbiosis pueden utilizar este mecanismo o pueden servirse de estos mecanismos de quimiosíntesis para, a través de la quimiototrofía, poder mantenerse y desarrollarse, ¿no? Es una de las estrategias que se ha observado en este tipo de ambientes. Por ejemplo, en los cañones, en el cañón del norte, del sector norte de la costa de Perú, por ejemplo, en Sechura y Talara, se han obtenido circunstancialmente, porque no ha sido el objetivo principal de estas investigaciones, el objetivo principal ha sido tectónico, geológico, pero circunstancialmente se han obtenido muestras biológicas que han permitido conocer la presencia de algunos géneros importantes de moluscos que están adaptados a estas profundidades, más de 1.500 metros de profundidad, 2.000 metros de profundidad, por ejemplo, moluscos del género calyptógeno, un género conocido en varias áreas profundas en diferentes regiones del océano y que se caracteriza porque específicamente están adaptados a este tipo de entornos muy profundos. Algo similar se ha producido en el cañón, por ejemplo, de Chiclayo, con muestras episódicas de algunos gusanos tubícolas y en menor medida la presencia de algunos grupos de organismos más protozoarios que han sido identificados en el Cañón del Sur. Si vamos a hacer la observación en la costa central de Perú, por ejemplo, en el caso de Callao, tenemos algunos reportes realizados en la década de los 90, por ejemplo, asociado a comunidades, a grandes comunidades de cangrejos, y estas comunidades que pueden estar formadas por cangrejos de la familia Litodidae, en general Litoes, o incluso en algunos lugares del sector sur para Lomis, conocidos en general como centollas, aunque no todos son propiamente la centolla que conocemos como de importancia comercial. Estos grandes cangrejos están asociados a este tipo de ecosistemas, por ejemplo, e incluso pueden puntualmente encontrárseles en algunos hábitats, donde, por ejemplo, en este caso, la fotografía corresponde
a una exploración realizada en la costa central de Perú, en Callao. La mayor parte de estas fotografías corresponde a una documentación fotográfica obtenida a más de 2.000 metros de profundidad, entre 2.000 y 2.800 metros de profundidad. Estamos hablando de fondos realmente profundos, y en una zona en donde se ha podido observar no solo comunidades de crustáceos, por ejemplo, de cangrejos, sino también algunas otras asociaciones relacionadas con la sobrevivencia de estos entornos. Por ejemplo, la presencia de pibioses, es decir, de algunos organismos que viven lateralmente o encima de otros organismos. Por ejemplo, en el caso del panel superior derecho, podemos observar una epibiosis de antozoos sobre los cangrejos, sobre los caparazones de los cangrejos. También podemos observar, muy típicamente de este tipo de entornos extremos, la presencia de algunos peces de profundidad, por ejemplo, quimérios, que son uno de los más comunes, pero no solamente quimérios, asociados a este tipo de entornos. Este tipo de entornos que está abastecido básicamente como fuente de energía de colsips, es decir, de filtraciones de metano, por ejemplo, que son las que proveen de energía para el desarrollo de estas comunidades que se van desarrollando por agregación, ¿no? Primero, como mencioné al inicio, por simbiosis, es decir, por la presencia de estos organismos que van facilitando a través de la activación de vías químicas alternas, la utilización de material orgánico. Y esta adaptación, que inicialmente es de tipo para protozoarios, por ejemplo, o para otros organismos, se transfiere hacia los niveles tróficos superiores a manera de una forma de facilitar el asentamiento de otras comunidades. Aquí tenemos, por ejemplo, corales no arrecifales en la costa central de Perú, que quizás se sabe muy poco. Son corales que no forman efectivamente arrecifes como tal, como los conocemos en ambientes más someros. Y también tenemos esponjas que aisladamente están cercanas a estos entornos, que es una de las características también de cuando encontramos ventanas hidrotermales o colsips. En este caso, en el margen de Perú, colsips, que son las filtraciones, por ejemplo, de metano. Y en el panel del medio, en la parte inferior, podemos ver una línea que refleja o que significa el relieve submarino. Estas observaciones realizadas en el frente de Callao se obtuvieron particularmente en este quiebre del relieve submarino, en donde se encontraron estas filtraciones de químicos, ¿no? De químicos como el metano, alrededor de las cuales se fueron desarrollando este tipo de ambiente. Aunque eventualmente nosotros hemos observado, al igual que en otras partes, que estos organismos están muy fáciles de reconocer, particularmente la megafauna, que son organismos que se pueden, por simple inspección visual, se puede identificar, no son necesariamente los más abundantes ni los que acumulan la mayor biomasa, por ejemplo, en los fondos marinos. Estos fondos marinos, que además están compuestos en su mayor parte por lo que se denomina como sedimento, sedimento oceánico, por ejemplo, o sedimento de fondos profundos. Comparativamente, no vamos a verlo aquí, pero comparativamente grupos como bacterias, arqueas, hongos, virus, son los que realmente están dominando en estos ambientes, ¿no? En estos ambientes profundos. Incluso se estima que, por ejemplo, en el sedimento superficial, en las capas superficiales del sedimento, hay hasta 10 a la 3 o 10 a la 6 veces más organismos de este grupo de pequeños organismos de microscópicos, mucho más que lo que se puede encontrar en la columna de agua. Realmente la cantidad de organismos y la diversidad de organismos que se encuentran en estos ambientes, a pesar que no se conoce realmente así, es bastante amplio. Entonces, independientemente de arqueas o de bacterias, existen algunos organismos que sí hemos podido documentar como muy abundantes en estos entornos, particularmente organismos de la microfauna o de la megafauna metazoaria. Por ejemplo, estamos hablando de foraminíferos, estamos hablando de nematodos. Tan solo si mencionamos el grupo nematoda, estamos hablando del grupo más y mejor distribuido globalmente en los márgenes continentales de todo el mundo.
En realidad estamos hablando de uno de los grupos más abundantes, mejor adaptados y más resistentes a diversas condiciones. Esto se ha observado, por ejemplo, con estos grupos, se ha observado ya ese tipo de resistencia, ese tipo de adaptabilidad desde los entornos un poco más someros, ¿no? Un poco más cerca a superficie. Por ejemplo, sedimentos que están interceptados por la zona de mínimo oxígeno, ¿no? Que son entornos con fuerte deficiencia de oxígeno o anoxia, y que condicionan el tipo de comunidad biológica que tenemos en ese tipo de hábitats. Tenemos una larga lista de nemátodos que están que han sido recientemente publicados, por ejemplo, y también asociados a nemátodos tenemos otros gusanos, por ejemplo, los turbelarios, una diversidad que todavía se conoce muy poco, o también llamados microturbelarios, foraminíferos, que son muy abundantes y muy diversos, y grupos menos conocidos como quinorrincos, por ejemplo, que son, para que se hagan una idea, la mitad del tamaño de nemátodos o una tercera parte del tamaño de nemátodos, o gastrotricos, ¿no? En general, este tipo de organismos están en la escala de organismos que pueden ser retenidos en tamices de 60 micrómetros, 40 micrómetros, etc. En ese rango más o menos están. Y de hecho son los más abundantes y los más diversos. Y es una, de hecho, es una de las razones por las cuales es factible que hayan algunas comunidades megafaunales, particularmente por debajo de los sedimentos, los sedimentos en los hábitats que están por debajo de la zona de mínimo oxígeno, que es un entorno fuertemente modulador de la vida marina, pelagial y bentónica en el ecosistema de Perú, especialmente en el sector centro y sur de la costa peruana. La importancia de estos organismos es porque están constituyendo más del 90% de lo que podemos observar en este tipo de entornos, y porque además constituyen una pequeña trama trófica del bentos y que permite la transferencia de material orgánico, en general de materia y energía, en este tipo de entornos. De hecho, estos organismos están constituyendo el bioma más, o forman parte, o un componente biológico del bioma más importante del planeta, que constituye el 65% de la superficie terrestre y el 95% de los sedimentos oceánicos, es decir, el bioma más importante que tenemos. No obstante, conocemos realmente muy poco. Si tan solo mapeamos todas las áreas donde se han hecho evaluaciones más o menos integrales acerca de ecosistemas, podemos tener una idea de cuánto tenemos explorado en cuanto a ecosistemas profundos propiamente. Y esto es aproximadamente solo un 1% en el cual a duras penas se aparecen este tipo de organismos. Ahora, ¿qué aspectos tenemos, por ejemplo, como necesidades y perspectivas, ¿no? En primer lugar, necesitamos un enfoque integrado de investigación. No solamente un enfoque que apunte a un grupo en particular o a una actividad en particular. El tipo de investigación acerca de ecosistemas profundos es altamente exigente en términos logísticos, en términos operativos y también en términos de planificación. Entonces exige un enfoque integrado que permita evaluar aspectos de la geomorfología, aspectos de relieves submarinos, aspectos incluso de la biogeoquímica del océano asociada a la columna de agua y especialmente a los entornos profundos, pero transversalmente también requerimos el estudio de la biodiversidad que está asociada, no solo porque en sí mismo representa un aspecto clave para entender este tipo de ecosistemas y su funcionamiento, sino porque también a través de la biodiversidad podemos entender algunos de los beneficios que tenemos a partir, como servicio ecosistémico, a partir de estos entornos. Por ejemplo, los primeros intentos para combatir el COVID, que es una palabra ya de moda en estos 2 años ya que llevamos con este tema, fueron obtenidos a partir de enzimas extraídas o aisladas a partir de microorganismos de ventanas hidrotermales. Y eso solo refleja o representa un buen indicador de lo importante y clave que puede ser apuntar hacia estos ecosistemas, no solo como el reflejo de biodiversidad y conservación, sino también eventualmente sobre ecosistemas que pueden aportar positivamente a algunas actividades humanas, como por ejemplo el campo médico.
Y de hecho, suponen un contrapeso importante frente a otras actividades humanas, por ejemplo, como minería submarina, que clásicamente ha venido a través de proyectos apuntando a estos ambientes. La explotación de biomoléculas a partir de organismos de profundidad puede ser igual o más importante incluso y sostenible que los temas de minería en fondos profundos. Y finalmente, pero no menos importante, temas de biogeoquímica y además de la importancia de estos grandes ecosistemas de profundidades como sumideros y fuentes de carbono son sumamente relevantes de mencionar, porque de hecho significa el último sitio en donde puede en grandes cantidades encontrarse estos depósitos de carbono, la disgregación de material orgánico y el eventual enterramiento del mismo a grandes escalas de tiempo y espacio, especialmente en escenarios de variabilidad climática y cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Aramayo, por explicar de manera muy interesante acerca de los invertebrados bentónicos en los ecosistemas marinos más profundos del Perú. Enseguida, Natalia Aracaki abordará el tema de diversidad de macroalgas en la costa de Perú. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la especialidad de botánica, con estudios de posgrado en la Universidad de Concepción y en la Universidad de Luciana. Se ha dedicado a la sistemática molecular de macroalgas, principalmente en el grupo de algas rojas de las costas del Perú, Chile y el Golfo de México. Actualmente se desempeña como investigadora en taxonomía y reproducción de macroalgas en el Banco de Germoplasma de Organismos Acuáticos de la Dirección General de Investigaciones en Acuicultura del Instituto del Mar del Perú. Adelante, Natalia Aracaki, con tu exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy voy a hablar en el tema macroalgas de la diversidad de especies. ¿Qué singularidades tiene la costa de Perú para albergar estas especies? Y también voy a hablar un poco qué se ha avanzado en el conocimiento de este grupo, especialmente las algas que tienen importancia comercial. Bueno, a diferencia de las microalgas, las macroalgas pueden tener tamaños desde unos pocos milímetros hasta decenas de metros. Otra forma de clasificar a las macroalgas es por su coloración, que es una característica que puede ser usada para agruparlas. Tenemos a las algas verdes, a las algas rojas y a las algas pardas, que corresponden a los grupos denominados clorofita, rodofita y feofiseae. En cuanto a la forma, las algas pueden tener pueden ser filamentos, podemos tener algas en forma de láminas, como hojas, también en forma de costras, hasta algas muy complejas como son las grandes algas pardas. Podemos ver algas si nosotros recorremos las playas arenosas, las playas rocosas, y estas han sido arrastradas por las mareas, ¿no? Pero también las podemos ver en las zonas rocosas formando grandes comunidades o en las zonas de las positas. Aunque nosotros veamos a las macroalgas sueltas, ellas viven generalmente adheridas a un sustrato y son principalmente marinas. Si las dividimos en dos zonas, podemos encontrarlas en una zona que es la intermareal, que es la zona de las mareas, donde están las olas, pero también ellas pueden crecer en una zona submareal, quiere decir a unos 30 o 40 metros de profundidad, que esto está dependiendo de la profundidad que está llegando la luz. ¿Cuántas macroalgas tiene el Perú? ¿Cuántas algas identificadas? Bueno, este número ha ido variando. En 1964 se escribieron 156 especies, y este número ha ido variando hasta 226 especies de macroalgas, donde predominan principalmente las algas rojas, con 156, a diferencia de las algas verdes y las algas pardas. Últimamente, en el 2020, se dice que hay un número de 260 especies, donde siguen predominando las algas rojas. O sea, hay mayor
trabajo en el grupo de alga roja, donde se han identificado muchas más especies. Algo importante para entender de dónde provienen estas algas, ¿no? ¿Qué afinidades tienen? Es importante decir que Perú, desde los 3 hasta los 17, hasta los 18 grados de latitud y con más o menos 3.000 kilómetros de longitud, está dentro de una región que es el Pacífico temperado de Sudamérica, ¿cierto? Entonces, Perú y Chile forman esa región en lila, y a diferencia de las otras regiones que ustedes ven acá en Sudamérica, hay diferencias en latitud, diferencias en temperatura y también en corrientes. Entonces, lo que caracteriza a Perú y Chile es este sistema de corrientes de Humboldt, que es un sistema de aguas frías que va del sur a norte y que está llegando al norte de Perú, donde funciona como una barrera oceanográfica para la migración de especies que tienen una afinidad del Pacífico tropical este, ¿no? Que son aguas más cálidas. Podemos ver aquí en el norte que hay una zona donde se juntan este tipo de algas, ¿no? Algas que tienen una influencia tropical, subtropical, de norte a sur, y algas que vienen del sur a norte con una influencia subantártica. Entonces hay esa zona en celeste que es una que le llamamos de transición, y es un lugar con mucha diversidad de algas. Y aquí les estoy mostrando al lado derecho algunas algas rojas, verdes y pardas propias de ese lugar y que no se encontrarían en otra parte de Perú. Vemos las macroalgas de la costa central, este es el lugar donde más se ha estudiado, donde tenemos más cantidad de representantes. Aquí les estoy mostrando 20 de las especies que se han encontrado en algas rojas en los departamentos de Ancash, Lima e Ica, ¿cierto? También hemos encontrado algas pardas. Aquí estamos mostrando algunos de los representantes, diferentes morfologías que tenemos en la costa central, en estos departamentos. Y por supuesto tenemos también algas verdes de esta zona que aquí están bien representadas. ¿Qué pasa en el sur? En el sur hay tres algas que son predominantes, ¿no? Son estas algas grandes que forman una comunidad que se llama los bosques de macroalgas. Y estas están el aracanto palo, el sargazo y el aracanto negro, ¿no? Son muy importantes estas algas pardas o kelp, porque están protegiendo nuestras costas, evitan la erosión, porque son estructuradores, son algas muy grandes, permiten el asentamiento de otras especies, la reproducción, etcétera, ¿no? Pero también estas algas pardas, estos bosques, extraen de estas algas sustancias como geles, ¿no? Son sustancias hidrocoloides o ficocoloides. Uno de ellos es el alginato, que tiene mucha importancia comercial porque se está usando en la industria alimenticia, en la industria cosmética, farmacéutica, odontológica, etc. ¿Qué especies en Perú contienen alginato? Como dijimos, provienen de las algas pardas, o sea, es una sustancia que se extrae de las algas pardas, de la Lesonia berteruana, que es el aracanto negro, de la Lesonia trabeculata, el aracanto palo, del sargazo, que es la macrocistis, y de otra especie que se llama Eisenia. Otra sustancia gelificante es el agar, ¿no? Que también tiene mucha importancia en microbiología, en la ingeniería molecular, y se puede usar para la industria de alimentos también, para la industria farmacéutica. ¿Y qué especies contienen? El agar solo se extrae de algas rojas, y en Perú tenemos dos especies que se denominan pelillo. Una es la Gracilariosis lemaniformis y el Agarophyton chilense.
otra sustancia que también es importante en la industria de alimentos y en muchas otras industrias también, es el carragenano. Y lo bueno del carragenano es que actúa muy bien con los productos lácteos, con la leche. Así que lo podemos ver en los helados, en las leches, chocolatadas, etc. ¿Y qué algas tienen carragenano? Son las algas rojas, y aquí tenemos dos especies que contienen esta sustancia, que es Chondracanthus chamisoi, que es el yuyo que nosotros conocemos, y otra menos conocida, que es la Masaela canaliculata, que se le llama alga flor. Pero las algas, las macroalgas, también son comestibles. Y aquí en Perú se usa mucho para adornar los platos o para hacer guisos, ¿cierto? Con algas. ¿Cuáles son las algas comestibles? Tenemos a las especies de pórfira y de piropia, ¿cierto? Que en Perú le llaman cochayuyo, y también tenemos el famoso yuyo, ¿no? Del ceviche, que serían las algas comestibles. Ahora, ¿cómo nuestro trabajo contribuye a tener un mejor conocimiento de la diversidad, ¿no? Nosotros, como sistemáticos, taxónomos, tenemos la tarea de clasificar, de saber la identidad de las especies, pero a veces esa tarea no es tan simple. El problema con las macroalgas es su plasticidad. Quiere decir que hay muchas algas que se parecen y no tienen caracteres morfológicos que uno pueda visualizar fácilmente. En el caso de las macroalgas, uno a veces tiene que hacer cortes y mirar bajo el microscopio muchas estructuras para poder clasificarlas. Por ejemplo, en este grupo de algas foliosas colectadas en la bahía de Pucusana, nosotros vemos muchas morfologías similares, pero después de hacer estos análisis morfológicos anatómicos, hemos podido diferenciarlas en varias familias y otros grupos, ¿no? Pero a veces estos análisis morfológicos anatómicos no son suficientes y se necesita análisis que usan ADN, ¿no? Que son los análisis filogenéticos. Por ejemplo, este grupo de especies que le llaman cochayuyo y que está agrupada en el género, que estuvo agrupada en el género pórfira, luego de estos análisis integrales, ¿no? Entonces, usa la morfología, la anatomía y los análisis moleculares, se ha podido diferenciar varios grupos en dos géneros, en pórfira y en piropia. Son muy importantes estas especies porque a nivel mundial son las especies donde se saca el nori, esas hojas para hacer el sushi, ¿no? O los makis. Entonces es una industria millonaria. Y nosotros ya hemos diferenciado algunas especies de pórfira y algunas especies de piropia, y estamos, por supuesto, en el trabajo de poder diferenciarlas adecuadamente, que ese es el trabajo, delimitar las especies y lograr su adecuada identificación. Muchas gracias. Gracias, Natalia Aracaki, por la interesante presentación sobre las macroalgas, sus diferentes hábitats e importancia económica en el Perú. Cerramos este ciclo de charlas con diversidad de microalgas en el Perú a cargo de Carla Aguilar, bióloga de la Universidad Ricardo Palma, máster en ciencia con mención en botánica por la Universidad de Concepción, tesista del doctorado en recursos pesqueros y acuicultura en el marco del convenio con la Universidad Federal Rural de Pernambuco y Universidad Nacional Agraria La Molina. Su trabajo se centra en el estudio taxonómico de microalgas, obtención y mantenimiento de cepas y aplicaciones biotecnológicas a partir de biomasa microalgal. Actualmente se desempeña como investigadora responsable del equipo científico del Banco de Germoplasma de Organismos Acuáticos de la Dirección General de Investigaciones en Acuicultura del Instituto del Mar del Perú. Bienvenida y adelante con tu exposición, Carla Aguilar. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Vamos a comenzar la charla definiendo qué cosa es una microalga. Bien, las microalgas son organismos unicelulares que tienen formas, tamaños y colores diversos. Como ustedes pueden apreciar, pueden vivir en solitario, en comunidades, en consorcios, en filamentos.
Estos organismos se les encuentra en muchos hábitats, principalmente acuáticos. Pueden ser marinos y continentales. Sin embargo, también pueden habitar medios acuosos o húmedos, bajo tierra, en aguas volcánicas o en ambientes volcánicos, en aguas termales, en aguas o ambientes hipersalinos, en ambientes antárticos. O también pueden vivir como epífitas sobre caparazones de muchos otros organismos. Las microalgas son organismos por definición fotoautótrofos. Sin embargo, hay especies muy pocas heterótrofas. Una de las características de estos microorganismos es que pueden captar los gases de efecto invernadero, como el CO2, y mediante un proceso bioquímico poder producir y exteriorizar al medio ambiente cantidades de oxígeno, así como sustancias muy importantes para la vida de otros organismos que las consumen, principalmente azúcares o compuestos nutricionales para estos, ¿no? En el planeta, los estudios revelan que son más de 30.000 las especies de microalgas que están albergados en varios taxones, ¿no? De las cuales casi 10.000 y un poco más son ocupadas por clorofitas y cianobacterias. Sin embargo, de todo este gran grupo de esos organismos determinados, estudiados de una manera taxonómica o descritos para ciertos lugares, menos de 100 son las especies que se estudian a fondo, sea por un tema de distribución para un apreciado estudio de la diversidad o de alguna aplicación específica, ¿no? Los organismos microalgales tienen una gran capacidad plastidial, una gran capacidad plastidial a nivel fenotípico, es decir, en su forma, o también metabólica, en el proceso bioquímico que estas pueden albergar dentro de ellas. Y por eso, muchos autores las clasifican hoy en día a las microalgas, o las determinan como micro o nanos laboratorios, por los compuestos que se les encuentra. Entonces, en el 2011, un grupo de científicos liderados por John, dentro del gran proyecto Alga Vision, Alga Base y Tree of Life, asociado con el Museo de Historia Natural de Londres, y otros científicos indirectos para este proyecto, clasificaron a este gran grupo de algas en general, micro y macro, ¿no?, con dos dominios principales. El dominio bacteria, donde albergan a las cianobacterias o cianófitas, y el dominio eucariontes, donde están tres reinos: el reino Archiplastidio, que era el antiguo reino Plantae, que son generalmente algas en su mayoría verdes; el reino Granulariolata, que alberga microalgas en toda la gama de las amarillas, marrones o doradas; y el reino Scava, que son algas verdes iridiscentes en un determinado tiempo. Bien. Mucho también se habla en la clasificación de que en su mayoría las microalgas tienen muy pocos nombres comunes, y efectivamente esta clasificación nos permite albergar o agrupar por nombres comunes a partir de del grupo algal, ¿no? Entonces, en ese sentido, el grupo algal, por ejemplo, considerado a las cianobacterias o cianófitas, ¿no?, tiene como nombre referencial, digamos, a las llamadas algas verde-azules o azul-verdes, y todas ellas son microalgas, ¿no? Y aquí encontramos, por ejemplo, al nosto, que dependiendo de la zona, tiene un nombre vernacular como el cuyuro, y las espirulinas, las famosas espirulinas, que también se ha convertido como un nombre muy común, donde albergan espirulinas como género y atrospiras también. En el dominio eucariontes tenemos tres reinos. El primero, como ya les dije, es el Archiplastidia, donde está la mayoría de algas verdes. Sin embargo, tenemos tres grupos algales: las clorofitas, las glaucofitas y las rodofitas. Las clorofitas, que albergan a macro y microalgas, y son conocidas comúnmente con un nombre referencial de algas verdes, ¿no? Y ahí están la mayoría de microalgas: las clorelas, los enedesmus, ¿no?, los clorococcus, etc.
En las glaucofitas son algas verde brillantes, azuladas, ¿no? Aquí solamente son microalgas y casi todas son continentales, ¿no? En estas glaucofitas. Y el género que más predomina es Glaucocystis, que es el que tenemos en la figura presentada. El otro gran grupo algal son las rodofitas. Y aquí son las denominadas algas rojas, que albergan macroalgas en su mayoría y algunas pocas especies de microalgas, como por ejemplo el Porphyrium currentum, que es el que tenemos en la figura que se les presenta. El otro gran reino dentro de este dominio eucariontes es el reino cromalviolata, y aquí están la mayoría de microalgas amarillas, marrones, verde amarillentas, amarillas doradas, marrones amarillas. Alberga diversidad de microalgas y macroalgas también, tanto marinas como continentales y crustosas, o algas que viven en ambientes termales, salares, volcánicos, etc., ¿no? Entonces, el grupo algal llamado basilariofita son las denominadas o referenciadas como las famosas diatomeas, ¿no? Conocidas ampliamente y pueden ser organismos marinos y continentales. Todos los organismos en esta clasificación, todas las que yo les estoy describiendo, tienen como compuesto principal a la clorofila A. Sin embargo, dada la clasificación que se les pone, algunas tienen clorofila B y C. Esto también determina el color de la especie, ¿no? Entonces, las diatomeas son usadas en acuicultura y en muchas otras industrias de procesos por los compuestos que albergan, principalmente ácidos grasos, tanto para el desarrollo del alga misma como para los organismos que la contienen, ¿no? El otro gran grupo, las llamadas crisofitas, que son comúnmente referenciadas como criptomonas o criptomonadales o criptomonadáceas, son todas microalgas, ¿no? Y en las criptomonas, ese es el género más común. La dinofita es otro gran grupo algal conocido comúnmente, referenciado como los dinoflagelados. Ahí están todos los dinoflagelados conocidos, porque muchos conforman mareas rojas, ¿no? Hay dinoflagelados muy interesantes que también se extraen ciertas sustancias importantes. Son marinas en su mayoría, pero también hay continentales. Y son de diversas formas, algunas tienen una capa externa. Muchas de estas microalgas tienen exoesqueleto, pero hay algunas microalgas que no tienen membrana, solamente tienen, no tienen pared celular, solo tienen membrana celular. El otro gran grupo es las rafidofisias, agrupa solamente a microalgas también, ¿no? Son solamente dulceacuícolas, ¿no? Las rafidofisias. Y aquí está el goniostomum, que es ese género que vemos ahí, es una microalga muy versátil y abunda en zonas altandinas principalmente, y hay algunas microalgas de zonas amazónicas. El otro gran grupo es las aptofitas. En este grupo es muy conocida las microalgas que se usan, porque comúnmente son usadas en acuicultura. Aquí se encuentra la Isocrisis galvana. Son solamente microalgas, son microalgas de colores doradas, amarillas, ¿no? Y la que más se conoce es la Isocrisis. Isocrisis galvana y todas las variedades de Isocrisis, ricas por aceites esenciales para los organismos que las consumen. La crisofita es otro grupo algal muy conocida como algas marrones doradas, ¿no? Y aquí están los dinobrium, muy conocidas en aguas continentales. Y además son muy importantes en el proceso de conservación del ambiente acuático donde estas albergan. El otro grupo son las antófilas, conocidas como amarillas brillantes o amarillas verdosas, ¿no? Las antófilas. Las antófilas albergan a las famosas trigonemas. Está el otro grupo, las estigmatofisias, es otro grupo muy conocido también, solamente albergan microalgas, son muy pequeñas, una de los grupos de microalgas más pequeños, y aquí se encuentran las nanocloropsis, también otra microalga muy importante en acuicultura. Y por último están las feofitas. Este es el único grupo de este gran reino que alberga tanto a macro como a microalgas, marinas y continentales. Hay algunas pocas especies de microalgas feofisias. No he podido encontrar una especie y no la tenemos en el banco. Todas las demás, ustedes pueden ver las fotos, son porque de una u otra forma tenemos cepas de estos organismos en el banco. El otro gran dominio
el otro gran reino de este gran dominio son el reino Escaba, que son conocidos como las eulenoides, ¿no? Cuyos géneros principales son las eulenas, pero también están los facus. Y esos últimos son indicadores de aguas limpias, muy importantes en ambientes continentales también. Bien, los roles de las microalgas son diversos. Y desde los 60, donde se comienzan los primeros estudios de desarrollo de aplicación del grupo de algas, hasta hoy, ¿no? El desarrollo de la biotecnología algal viene dando muchos aportes para el conocimiento de la diversidad biológica de algas en general. Como ya se dijo en microalgas, el rol comenzó como un rol alimenticio. Y si bien este rol alimenticio cobra una importancia desde tiempos ancestrales, ¿no? Porque hoy en día tiene un aspecto importante a nivel sociocultural, también tenemos un rol hoy día en la industria textil, en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria y en la industria acuícola principalmente, que es lo que nos alberga y nos toma mayor cantidad de tiempo en nuestras investigaciones. Porque las algas aquí tienen un rol directo e indirecto, ¿no? Directo para los microcrustáceos o organismos que sirven como alimento a toda la larvicultura de peces especialmente, y directo para los moluscos, crustáceos y otros organismos que sirven que tienen a estas microalgas como alimento en su desarrollo de vida. Es importante señalar también que las microalgas, el rol de la aplicación de los compuestos que albergan, ha permitido en estos últimos 10 años, sobre todo, dar muchos alcances para la conservación de la biodiversidad, sobre todo en el marco de los protocolos que como país somos signatarios. Los estudios bioquímicos, moleculares y genéticos han permitido conocer más a fondo la diversidad de este gran grupo algal, micro y macroalgas que tenemos en el país. En ese sentido, desde el 2004, el laboratorio planteó la formación del Banco de Germoplasma, que a la fecha alberga más de 500 cepas de microalgas marinas y continentales, salinas y de ambientes de bufedales, y que para nosotros hoy en día tienen tres aspectos fundamentales para que pasen a pertenecer al catálogo y al separio de microalgas, ¿no? El objetivo del banco es colectar, aislar, identificar, codificar y darle valor agregado al recurso, ¿no? Entonces, son tres análisis que cobran importancia: la descripción taxonómica, la descripción filogenética, como ya lo dijo Natalia, molecular, filogenética y filogenética, y el estudio bioquímico, que nos permite completar el valor agregado. Y nos ayuda también a evaluar la distribución que tiene a nivel nacional y cuál es el soporte que tienen estas microalgas en las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Esto nos permite evaluar desde el ambiente natural hasta el ambiente de laboratorio las diferentes condiciones y los productos que estas albergan. Entonces, en la actualidad, los filum que más representan en el banco en relación a microalgas son 9, de las cuales casi el 60% son clorofitas y le siguen las diatomeas o bacilariofitas. Tenemos 14 clases, de las cuales también poco menos del 50% pertenecen a la clase clorofita, clorofisias y bacilariofisias, ¿no? Entonces, dentro de estas dos grandes familias, tanto de las clorofisias como de las bacilariofisias, los géneros que albergan con mayor porcentaje, dentro del 37%, se encuentran los enedesmos. Y en el caso de las diatomeas o bacilariofitas, los que más resaltan con el 18% son las naviculáceas, o sea, las navículas, y otros géneros dentro de esa familia. En el filum cianófita, por ejemplo, albergamos con el 35% a los nostoc. Tenemos muchas cepas de diferentes regiones del país de nostoc. Y en el filum carófita tenemos a las desmidiáceas. Los demás no llegan, digamos, a un número considerable, salvo como filum, a nivel de filum, los misostoma. Bien,
Dentro de las especies que tienen una importancia por su nivel en el desarrollo acuícola y porque son, digamos, motivo de una serie de intercambios y de ventas, tenemos las que, contrariamente a lo que se pueda pensar, son las que menos ejemplares tenemos. Entonces, aquí están las artrospiras, están las nanoscloropsis, las tetracelmis. Estas son cepas muy usadas en acuicultura y de las que tenemos menos ejemplares como cepas. De las que tenemos más ejemplares como cepas, tanto mayor a 10 como menor a 70, son las que sirven de estudios de investigación. Y acá tenemos los desmodesmus, las clorelas, los nostoc principalmente, ¿no? Las clamidomonas, las esqueletonemas, los ketóceros en algunos casos, las navículas, que en realidad son como, 3, como 20, ¿no? Que son especies que nos sirven de investigación. Entonces, esta selección de número de especies nos sirve para, digamos, afianzar cuán importante pueden ser los compuestos y qué relación tienen de acuerdo al lugar donde viven. Entonces, por ejemplo, hay una gran diferencia entre los ácidos grasos de las microalgas marinas con las microalgas continentales. Y esto también repercute en el nivel de altura donde se encuentran y también el ambiente donde se puedan dispersar. Esto tiene mucha relación con los organismos que encontramos, es decir, los microcrustáceos, que son los primeros que consumen estos microorganismos, ¿no? Bueno, eso era en un resumen lo que quería conversarles sobre la importancia de la biodiversidad. Pensamos desde el Banco de Germoplasma que para mantener una diversidad vigente y que valoremos la diversidad biológica de algas en general, micro y macro, en nuestro país, debemos conocerlas, y para conocerlas debemos conocer a fondo qué es lo que tienen para poder valorarlas. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias a Carla Aguilar, quien ha explicado el rol de las microalgas en su medio acuático y además por permitirnos conocer la importante labor que realiza el Banco de Germoplasma de Organismos Acuáticos del IMARPE. Agradecemos a las expositoras y expositor de la tarde de hoy y a nuestra audiencia por su tiempo. Les comentamos que esta charla también está disponible en el canal de YouTube del Instituto del Mar del Perú, cuyo enlace estamos colocando en la caja de comentarios. Hasta una próxima oportunidad.